Bueno, comenzamos ahorita la segunda parte de esta clase de geología histórica y de México, interacción de los sistemas terrestres, interacciones e historia de los sistemas terrestres, con el tema tan interesante como es el precámbrico. En el caso particular, ya que vemos varios temas relacionados al tema del precámbrico, estamos viendo la biología del precámbrico, con las implicaciones que ha tenido o que tuvo con aspectos geológicos. En el caso particular en donde nos habíamos quedado, después del paso tan trascendente de pasar de procariontes, que son los organismos pequeños, sin organelos y sin núcleo, a eucariontes, que son organismos cuyas células ya tienen núcleos, organelos y que tienen un tamaño de hasta más de 100 micras, y entramos. También es muy interesante analizar la gráfica porque tenemos que la primera parte que está en azul claro representa la atmósfera anaeróbica o la atmósfera que no tenía oxígeno libre. Pero la partecita que está arriba es la parte que representa la atmósfera transicional en donde vimos que gran parte o los grandes depósitos de hierro bandeado se formaron por ese sumidero que había en ese momento del oxígeno que estaban produciendo las cianobacterias, y pasamos a la parte más oscura de azul, que es la zona que tiene hasta un 21% de oxígeno, que es lo que tendríamos ahora ya en nuestros tiempos. ¿Y qué trajo, digamos, sobre todo más o menos hacia 2000, entre 2200 o 2300 millones de años, la formación de la capa de ozono? Y la formación de la capa de ozono fue tan importante en la biodiversidad que a raíz de ese fenómeno se generó lo que se conoce como los reinos de la naturaleza, que también ese es un concepto que espero que hoy salgan así completamente iluminados, si es que no se acordaban desde sus clases de quinto de primaria, de cuántos reinos existen en la naturaleza. Analizamos estos dos primero que están aquí, que son las eubacterias y las arqueobacterias o arqueas. Estas dos líneas blancas llegan desde los ancestros, desde el origen mismo de la vida. ¿Y por qué? Porque tanto las arqueobacterias como las eubacterias son procariontes. Son organismos tan pequeños y tan simples que no tienen núcleo. Pero de todas maneras son tan distintos en cuanto al tipo de proteínas que producen, en cuanto a sus estructuras y en cuanto a su genética, que están separadas por los biólogos actuales. Esto hace más de 20 años se conocía como el reino Monera, que todavía de pronto me llegan así estudiantes y dicen, a ver, los reinos, es reino Monera. No, ya el reino Monera no existe, porque son eubacterias o arqueas. Las cianobacterias están en las eubacterias. Y después tenemos los otros reinos que son los animales, que somos, digamos, nosotros, los hongos. Vean qué interesante, los hongos y los animales genéticamente están más emparentados que los animales con las plantas. Los hongos obviamente no fotosintetizan. Aunque los hongos tienen algunas características que durante mucho tiempo se pensó que eran unas plantas como piratas, digamos, ahora se sabe que los hongos, como son heterótrofos, son más parientes de los animales que de otros grupos. Como que a veces es un poco triste saber que el huitlacoche fue mi tatarabuelo, ¿no? Bueno, pero tenemos las plantas, con todo lo que implican las plantas, porque dentro de las plantas van a estar también las algas, y para muchos biólogos, para muchos autores, sí significan grupos completamente diferentes, que ahorita lo vamos a ver, y vamos a ver que los reinos que nosotros, digamos, les estamos no obligando, pero que les estamos sugiriendo para que tengan buena calificación en el examen, sean estos, ¿no? Porque los biólogos pueden tener otras ideas. Es el grupo de las plantas y el de los protistos. Vean el de los protistos, qué interesante es, porque no tiene una sola línea de origen,
sino tienen varias líneas de origen. Y eso es lo que se llaman grupos polifiléticos, poli de muchos y filéticos de la asociación que tiene en su genética. Entonces, mientras los animales son monofiléticos, los hongos son monofiléticos, las bacterias y las arqueas, a cada uno de su tipo son monofiléticos, en el caso de los protistos son polifiléticos. ¿Qué quiere decir esto en términos así coloquiales? Pues quiere decir que los protistos son como una gran bolsa, como un gran bote, en donde los científicos no saben cuáles son las afinidades de un organismo de este tipo, lo ponen ahí. Entonces, hay muchos grupos muy importantes de los protistos, las diatomeas, los coccolitopóridos, los foraminíferos, o sea, muchos de los grupos que son afines a ustedes porque bioestratigráficamente tienen utilidad y son conocidos en el ámbito geológico, son protistos. Las amibas también, sí. Ahorita vamos a ver una transparencia, por cierto. Bueno, aquí hay algo que no he comentado, que viene aquí en la parte media, donde está la flecha negra, y que viene algo que no lo debemos dejar pasar por alto, ¿no? Que es la reproducción sexual. O sea, la reproducción sexual tiene una ventaja muy grande sobre la reproducción asexual. ¿Cuál es esa ventaja? Es que hay una recombinación genética. Jóvenes, cada vez que tenemos hijos, es como si tomáramos un cubilete con toda la información genética que llevamos desde nuestros choznos, y echáramos el cubilete y lo aventáramos, racatacatán, ¿no? Y entonces el espermatozoide en cuestión, que va a ser el que va a formar a nuestro hijo, o le toca puros ases, o le toca puros nueves, o le toca así campechaneado, ¿no? Y al mismo tiempo, el cubiletazo que se avienta nuestra esposa va a ser lo mismo. Y eso tiene aspectos buenos, aspectos malos. Yo digo que más buenos que malos. Porque nos va a dar la capacidad de que nuestros hijos tengan características biológicas mucho mejores que las que tenemos nosotros. Y una que otra no tan buena, ¿no? Pero, ¿sabe? Es que siempre tenemos que estar en el entendido de que eso es lo que puede pasar. Y eso es lo que hizo que la evolución progresara en esos términos. Ya sea un poco dirigida o no un poco dirigida, pero sigue habiendo muchos procesos que no me gustaría llamarles del azar, sino se llaman contingentes. Cada acto es contingente. Si se acuerdan de la lectura en donde estábamos hablando de Marte y la Tierra y Venus, no obstante, deberían ser muy parecidos, tiene características muy particulares por esas contingencias. Muy bien. Aquí hace una foto de los primeros reinos que vimos. Aquí están las cianobacterias que producen, que están emparentadas con las eubacterias. Aquí está la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que en condiciones de muy elevado porcentaje en el agua que tomamos, es lo que le llaman Donald Trump la venganza de Moctezuma, ¿no? Ya no les explico más. Y aquí hay ejemplos de arqueas, que son bacterias reductoras de los sulfuros, por ejemplo esta que está aquí, y esta que es una que está relacionada con el ciclo del nitrógeno. Vean qué diferentes son, y en realidad no nada más por fuera, sino también por dentro. Por eso forman parte no nada más de dos reinos distintos, sino de dos dominios distintos. Ahorita voy a hablar un poquito más de los dominios en el caso que no los habían no estuvieran familiarizados. Y aquí están los otros reinos, ¿no? Estos son los protistas, miren, los protistas que les decía que son tan diferentes como esta euglena. Esta euglena podría ser un representante para nosotros de un, pues bueno, luego a veces se han enojado, pero yo una vez leí que los emos, se han oído hablar de los, ¿alguien aquí es emo? ¿Sigue la filosofía emo? Dijeron, ¿es un emo? Sí. Es que soy bi,
Yo no sé a qué se referían con vino, pero entonces las euglenas son bis en el hecho de que si las condiciones son adecuadas, fotosintetizan y viven de la luz solar, ¿no? Y si las condiciones no son adecuadas, cambian su switch y son heterótrofas. Pero también están las diatomeas, que son muy interesantes porque son fotosintéticas, y las diatomeas, a diferencia de otros organismos, producen su esqueleto de sílice. Entonces las diatomeas son muy interesantes porque se usan inclusive hasta para la pasta de dientes que tenemos. Como son microscópicas, lo abrasivo de la pasta de dientes sin que te haga tanto daño, sin que te abrase tanto, ¿no? Te abrada tanto. Entonces se utilizan para eso y para filtros y para muchas cosas, ¿no? Y en el caso del paramecium, ya lo vimos, y el paramecium es otro tipo de protisto y no hay ninguna relación filogenética, no hay ninguna relación genética entre ninguno de ellos. Entonces, sí queda claro, ¿no? El protisto es un grupo artificial, se ha hecho para estudio, pero no se ha hecho porque refleje relaciones filogenéticas. Luego tenemos a las plantas, que pues, digo, no creo que tenga yo que definir una planta porque las vemos todos los días y convivimos con ellas y vivimos de ellas. Están los animales y están los hongos que, como veíamos, tienen una relación bastante estrecha con los animales. Y para hacer las cosas más complicadas, miren, aquí tenemos una clasificación de 1856 por un biólogo muy famoso alemán que se llamaba Haeckel. Ahí fue donde nació el término monera. Porque si era chiquito y no era otra cosa, pues decía que era una bacteria y ahí le pusieron monera. Luego tenemos una de 1969, en donde siguen estando cinco reinos, y si no me equivoco, sigue apareciendo el reino monera hasta abajo, en donde pueden ver monera, protistos, luego animales, plantas y hongos. Y luego ya vemos el que estamos usando ahorita en clase, que serían los seis, eubacteria, hasta la izquierda, Arquea, arqueobacteria, procariota los dos, pero no hay un dominio que se llame procariota porque este procariota es diferente de este procariota. Lo único que quiere decir es que no tiene núcleo. Luego vienen los protistas y luego tienen las plantas, vienen los animales y vienen los hongos. Yo les recomiendo que si cuando estudien, pues eso sea lo que se aprendan, ¿no? Ahora, si no se quieren aprender eso, acá arriba están los dominios. Y viene el dominio de las bacterias, que dice bacterias, pero podríamos decir que son las eubacterias, arqueobacterias, que son las arqueobacterias de acá abajo, y este de aquí que se llama eucariota. O sea que el hecho de tener núcleo nos une de alguna manera con todos los grupos, como pueden ser las plantas, los hongos, los animales, inclusive los protistos, porque aunque los protistos en sí mismos no tienen un origen común, como lo estamos viendo, pero sí tienen un núcleo bien definido. ¿Sí les queda claro esto? ¿Sí? Bueno, insisto, ahora si quisiéramos complicarnos la vida, entraríamos a este esquema, del cual no quiero ni verlo, ¿no? Porque entonces aquí inclusive separan a las plantas de las algas, y demás, ¿no? Pero igual, o sea, si se ponen a verlo con detalle, ven que no es muy diferente a lo que hemos visto en el de los dominios y en el de los reinos. Ahora entramos a la última parte de lo que es la clase de hoy del precámbrico, con un concepto que es sumamente importante, que es el concepto de la multicelularidad. O sea, si hacemos una recapitulación así muy rápida, podemos pensar en que ya vimos el origen de la vida, los modelos que hay sobre el origen de la vida, ya vimos el origen de los procariontes, ejemplificado con las cianobacterias, ya vimos el origen y la relación de las de los eucariontes, que ya tiene núcleo,
Y ahora, como parte final del precámbrico, en lo que se conoce como el proterozoico, vamos a ver el origen de la multicelularidad. Muchos organismos unicelulares se unen todos formando colonias, pero las colonias no están constituyendo tejidos. Y lo que nos constituye a nosotros son tejidos. Entonces, los tejidos se dan con la multicelularidad. Entonces, este proceso ha sido llamado por un geólogo de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, América, que se apellida McMenamin, y le puso el jardín de Diacara, que corresponde al final del Precámbrico. Entonces, este fenómeno es un fenómeno muy interesante que no se conocía hasta mediados del siglo pasado, un poquito antes, 1940, 41, cuando empezaron a encontrar que en las rocas de un lugar que está en Australia, y que se llama Ediacara, ese lugar, impresiones, por ejemplo, esta que está en la parte superior derecha, es la impresión de una medusa. Esta que está aquí abajo también es la impresión de una medusa, y se ve mucho más clara con pequeños cuadritos. Si ¿Sí la alcanzan a ver? Entonces hagan de cuenta que la impresión está así, y si la pudiéramos tomar así y la levantáramos, se convertía en una medusa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hasta antes de 540 o 550 millones de años, la vida no había inventado los tejidos mineralizados. Habíamos hablado de células chiquititas, células grandes, con núcleo, sin núcleo, muchas células empezando a funcionar, como es en el caso de Diacara, ya como tejidos, pero incapaces de formar conchas, incapaces de formar esqueletos. ¿Okay? Entonces, algo muy importante del Precámbrico es que durante estos 3.000, más de 3.000 millones de años que se dieron después del origen de la vida, no había habido organismos que mineralizaran sus tejidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este jardín que está formado por estos organismos que se llaman plumas de mar, que se llaman Carniodiscus. Está formado por estas mausonites, que son unas medusas. Están formados por los primeros trilobites, o los ancestros de los trilobites, porque todavía a los trilobites les falta un poquito por evolucionar, y por otros 10 o 15 especies de organismos que hay. Entonces, este es el conjunto que se llama Ediacara. Ahora, ¿qué pasa con Ediacara? Ediacara, como les dije, lo encontraron principalmente en Australia, que es la parte inferior derecha de lo que estamos viendo. Son los triangulitos que se ven en color amarillo. Ahora, la pregunta es, ¿habrá habido Ediacara en México? No me vean a mí. Vean a la pantalla. ¿No? Todos dicen que no. Tú dijiste que sí, ¿no? ¿Qué pasa con este? Perdón, yo estaba. ¿Es colorado? Es amarillo. O sea, en Sonora tenemos restos de Diacara. O sea, acuérdense que los fósiles más antiguos eran de casi 1.000 millones de años, eran los estromatolitos. Estos fósiles han de tener más de 600, entre 600 y 630 millones de años. Ahorita eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero entonces, en México sí se han encontrado fósiles de Diacara. Como ustedes pueden ver a lo largo de Norteamérica, en esta parte de aquí hay distribuidos en diferentes partes de Europa y de Asia, puntos triángulos amarillos, y obviamente los más interesantes y más importantes están en Australia. Ahora, esta es una fotografía, un close-up de el proterozoico. Acuérdense que el precámbrico tiene, no sé si ya es oficial,
eón jadeano o adeico, tiene el arcaico, y arriba del arcaico está el proterozoico. El proterozoico está dividido en paleo, meso y neoproterozoico. Y si ustedes se dan cuenta, el final del neoproterozoico está el ediacariano. ¿De dónde creen que sale la palabra ediacariano? De la fauna de Ediacara. Y si se fijan, a la derecha hay una especie de tornillito de oro. ¿Qué quiere decir ese tornillito de oro? Bueno, que no se modifica, que está fija la fecha, pero eso quiere decir que lo que pasa es que la comunidad internacional, ya después de haber estudiado en todo el mundo, están de acuerdo que el diacariano es un periodo que empieza como en 630 y se acaba en 542 millones de años. O sea, realmente pueden ajustar su reloj con eso, ¿no? Y es un rango grande, pero es un rango en donde hay uniformidad. Ahorita vamos a ver una tabla de general y van a ver que hay muchos. Los demás, estos no tienen el tornillito de oro, es que está aquí. Entonces, bueno, eso es importante. Ah, y aquí en esta gráfica que tenemos, de otro tipo, donde vimos las estrellitas y vimos los snowballs, vemos que Diacara es el último nombre que está antes de que se acabe el precámbrico. O sea, que el final del precámbrico cierra con Ediacara. ¿Y por qué creen que antes de Ediacara, aquí está, el periodo, el sistema o periodo que está abajo se llama criogénico? ¿Qué quiere decir criogénico? ¿Qué quiere decir? Congelado. Entonces, lo que estábamos hablando, de que los snowballs han sido como precursores de grandes innovaciones, grandes revoluciones biológicas, y tenemos ese. Y luego va a haber otra glaciación importante para el Burgess-Shale. Los que están haciendo el Burgess-Shale de ciencias, lo que te toca arriba es lo que va a propiciar que se dé el Burgess-Shale, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos el Paleozoico. Aquí está Rodinia, que es el continente que está formado en ese momento. Aquí está Sonora, porque lo que estábamos hablando de Sonora era importante. Esta parte de aquí representa las montañas en donde se han encontrado restos de esas edades. Aquí está Caborca, Sonora. ¿De qué edad son tus figuritas? Por eso, ¿de los millones de años? Bueno, de más de 500 millones de años hizo su tesis Alina, y en ese lugar encontraron este fósil que está a la extrema derecha, que se llama Claudina, y que es uno de los primeros bichos que empiezan a mineralizar, no tanto sus partes, sino que el agujerito en donde vivía lo empiezan a mineralizar para que se forme como un como una base, como un tubo en donde adentro va a vivir el bicho, ¿no? Y la siguiente es muy interesante porque, como les dije, que aquí está el mesoproterozoico, el neoproterozoico y aquí está el fanerozoico. El fanerozoico ya es en donde empieza el paleozoico, mesozoico y cenozoico. Entonces, antes de que entremos a la revolución, que se llama el Big Bang de la evolución animal, tenemos esta edad que está representada en Sonora, en donde están estos bichitos, donde encontraron a Claudinia. Claudinia es este que está aquí. Y empieza a ver, la escala es muy pequeña, porque son unos cuantos milímetros nada más lo que mide. Y vamos a ver que hay una edad que se llama Tomotiense, que son las primeras formas de invertebrado que empiezan a tener partes mineralizadas. Bueno, entonces, con esto lo único que quiero decir, tampoco vayan a pensar que esto es un tema, digamos, de examen ni nada, sino lo que va a pasar es que cuando veamos el paleozoico, de pronto, como por arte de magia, empiezan a aparecer todos los bichos ya con sus conchas y todo. Y no, hubo una etapa de transición, que es la fauna esta, se llama Tomotiense, porque es una localidad que está en Rusia,
en donde empezaron a encontrar estos pequeños invertebrados que empezaron a ser capaces de metabolizar el carbonato de calcio y empezaron a formar sus conchas. Pero cuando veamos el Paleozoico ya vamos a ver las conchas y todo. Y de hecho esta idea fue una idea que hasta mediados del siglo XX quedó pensando que no había habido vida antes y que los geólogos solamente cuando encontraban ya las conchas en el registro geológico era cuando había empezado la vida. Ahora, esta es una transparencia interesante porque está tomada de una revista Time. No está retomada de una revista científica, ni de divulgación de la ciencia, ni nada, para que vean que este tipo de temas son interesantes para todo tipo de públicos. Un público culto, pues tiene una idea de saber cuándo se originó la vida, qué características tuvo la vida, que es donde vamos viendo esta espiral, en donde primero las pelotitas no tienen punto, luego ya empiezan a tener un puntito con el núcleo, y luego, casi como les decía, más de tres cuartas partes de la vida es en donde ya empezamos a ver esta parte que está en morado y esta parte que está en café y que ya la tenemos aquí en Zoom. Y tenemos Ediacara, que son estos bichitos que parecen hojas de lechuga y galletas marías aquí. Y parecen, no son, nomás parecen. Lo que pasa es que los biólogos han discutido mucho sus afinidades. Y en realidad fueron como experimentos, muchos de ellos que no prosperaron, pero sí quedaron registrados por un fenómeno que ahorita ustedes están leyendo. Ustedes, una parte de la lectura está hablando de la piel de elefante y está hablando de que cuando se murieron los bichos, fueron cubiertos por carpetas algales y que las carpetas algales dieron las condiciones suficientes como para que no se borraran. Quedaron protegidos desde ese punto de vista. Y eso fue lo que encontraron. Entonces, basando en eso, y el cambio es radical del jardín de Diacara, que es este que está aquí, a los monstruos del Burgess Shale. O sea que aquí de pronto en el Burgess Shale ya se desatan los demonios, por llamarlo de alguna manera, y empieza a haber ya una mineralización de los tejidos. Yo diría que además de esa mineralización de los tejidos, empieza a haber una especie como de carrera armamentista. Tú me comes, pues yo produzco una coraza que está a cañón para que te la mastiques, ¿no? O me pongo espinas, o empiezo a hacer, o me entierro, porque entonces también en este momento empieza a haber una estrategia de enterrarse, que además de protegerme contra los monstruos que están aquí, que son los que vamos a ver en los próximos capítulos de esta serie, encuentro un nicho extraordinario porque está rico el sedimento de materia orgánica que puedo procesar. Es como que empieza a haber todo un montón de oportunidades, que esas oportunidades dan como consecuencia parte de lo que vamos a ver. Y sobre todo lo más importante que queda ahorita es como una pregunta súper neta y súper obligada del precámbrico, es ¿cómo compararías el precámbrico con el fanerozoico? Pues que en el precámbrico, aunque hubo vida y fue diversa, nunca desarrolló partes mineralizadas. En cambio, todo el fanerozoico está lleno de bichos con conchas, esqueletos y con todo tipo de cosas susceptibles a preservarse en el registro geológico y que por eso han sido tan útiles para la bioestratigrafía. Bueno, para la biología en general, porque gracias a eso sabemos muchas cosas. Esta es la tabla en donde vean que es la tabla internacional del tiempo geológico y el punto de lo que estamos viendo es esta parte de aquí del precámbrico, esta partecita de la columna, primero vete, la columna completa de la extrema derecha es el precámbrico. Ahí podemos ver dice Precambrian, bueno, y ustedes ahí podrán leer el ladeico, el arcaico, el proterozoico. Y la parte ahora sí, vámonos a la derecha, que es la misma que ya habíamos visto, es la del proterozoico, donde está el paleo, el meso y el neoproterozoico con su clavito de oro aquí, y con un círculo en rojo, en donde estamos viendo la diferencia entre el precámbrico y el fanerozoico, donde la última edad que nos da
todo el precámbrico es Ediacara. Entonces, el periodo ediacariano entre 630 y 542 millones de años de la era neoproterozoica y el Golden Spike Concept para su conocimiento. Y con eso terminamos la clase por hoy. Y nada más antes de irnos, el recordatorio, ¿no? Para todos los que están presentes el martes 10 de octubre, yo creo, y ahorita pues tenemos fácil 10 minutos para preguntas o lo que ustedes quieran, y sobre todo acuérdense de su lectura. Si alguna cosa de su lectura no ha quedado clara, hoy es el momento de aclararlo, porque el tema lo da, está aquí el doctor, y estoy yo, y pues hemos leído y la pausa.